noche de jueves en Bailo, en este Bailando 2015. Quedan 8 parejas todavía en este certamen. Últimos días de la bachata. Hoy vamos a tratar de meter 4 parejas y mañana sí o sí 4 también. Y este ritmo se acaba y el lunes una pareja va a dejar el certamen. Hoy va a estar bailando aquí el doctor Fernando Burlando y su mujer, Valerie Franco. Fernando Burlando, que va a venir en silla de ruedas y hoy le voy a pedir que baile parado. Sí, no sé, vamos a intentarlo. Señores, va a estar bailando hoy el señor Freddy Villarreal, que trae una sorpresa. Hoy hay una gran caracterización de Freddy, no se la pueden perder. Yo lo sé, pero me lo voy a reservar, ¿eh? No, 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 impresionante. Un personaje nuevo de Freddy hoy que va a dar que hablar, ¿eh? Nada más. Bueno, señores, hoy van a estar bailando aquí Nito Artaza y Silvina Scheffler, su mujer. ¿Están bien? Algunos dicen que no están bien. Vamos a ver, señores. Y va a estar bailando Celeste Muriega esta noche, una de las mujeres más lindas del certamen. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2015. ¡Hay miedo! Señores, hoy todo de negro. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. ¡Vamos, Ángel! ¡Has vuelto, por Dios! ¡También de negro! Fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. ¡Lolita que está! ¡Negro también y verde para la señora Moria Casar! ¡Mi tío la ama! ¡Hoy toda de beige! ¡Qué linda que está! ¡Fuerte el aplauso para la señora Soledad Silveira! La abuela dama. Y elegancia con su moño. Parece que estuviera en un casamiento. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Es un demonio. Señores, hoy 4 parejas. Ya me dijo Adrián Suárez, me llamó esta mañana. ¿Estás seguro? Que sí o sí, si no, nos pegan un boleo. ¿Y qué le dijiste? Señores, entra. Atención. Hoy ya se sienta la mamá. Con la custodia. Adelante todos, pasen todos los muchachos. Salten la valla a todos los muchachos. Señores, hoy viene toda la familia del doctor Burlando. Regresan a la pista luego de haber sorprendido a todos. Me pica el codo, perdón. No sé qué será, pero vas a pelear bailando con y no sé si es plata, se me va a pegar un golpe, no sé. Señores, regresan a la pista luego de haber sorprendido a todos bailando en silla de ruedas. Ella ya comenzó a estudiar Derecho, también va a ser abogada. Qué bueno, qué tenemos bien a ella estudiando Derecho. Me dijeron que Ailén Bechara estudia también. Sí, sí, es política. Mañana no le voy a preguntar. Señores, vamos a ver. Sé que sos un genio. Vamos a ver, yo te digo, quiero hacerlo levantar, ¿eh? Atención, va a bailar en silla de ruedas. ¿Cómo me pica el codo? La bachata. ¡Me agarró, no sé, me picó un mosquito. ¿Si te bañás? No sé. Señoras y señores, representan a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata. Fuerte el aplauso para la señorita Barbie Franco y para el doctor Fernando Burlando. Burlando, burlando, ahora está bailando Fernando Burlando, está fuera de la ley. ¡Vamos, Burlando! El abogado número uno. Burlando, burlando, burlando. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¡Qué grande! El doctor Burlando bailando bachata. Hoy en silla de ruedas. Vamos, pues. Bienvenido. El mejor. Perdón, perdón. ¿Qué es eso, Marcelo? No, me estás Llegaron la apretada. No, no. Perdón. La apretada de los Barra Brava. No, 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 dejate de joder. Estudiantes, amigo. Le mandamos un beso a Sebastián Verón, a Pascual Cadiel, el vicepresidente. Un club amigo. Llegaron a los cuartos de final de la Copa Argentina. Muy bien, felicitaciones al pincha, ¿eh? Parece un muñeco de Lourdes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien estamos. Ensayamos mucho. Realmente esto me hace que... Pero ¿cómo? ¿Le puedo pedir un día? ¿Se puede parar? No. Va a haber una pequeña sorpresita. Tiene que ver con todo autorizado, fundamentalmente para quienes se preocupen por los médicos, ¿no? Por el doctor Batista. ¿Pero cómo está? ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Ya le sacaron los puntos. ¿Perdón? Ya le sacaron los puntos. Sí, le sacaron los puntos. Tremendo. No. Te quería expresar, en principio, realmente toda nuestra solidaridad. Realmente mucha gente hizo de alguna manera algún acto o alguna manifestación de repudio a lo que sucedió. Lo que pasó acá el lunes. Yo tengo un criterio muy personal. Yo me dedico a algo que tiene que ver precisamente con tratar de luchar contra ese tipo de desmanes o de intimidaciones. Pero bueno, te quería expresar fundamentalmente la solidaridad de toda la gente que de alguna manera
tuve oportunidad de hablar. Bueno, gracias. Lo que quiero decir, te aprovecho y te iba a hablar después de eso, le voy a hablar en privado. Todas las personas que estuvieron acá van a ser denunciadas mañana penalmente por nosotros. Todas las personas mañana van a ser denunciadas por Idea del Sur penalmente y esperemos que se cumpla la ley y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo por lo menos quiero una sanción justa, ejemplar para todo lo que entraron. Entiendo todos los reclamos de la gente, entiendo que hay empresas, entiendo que hay personas que no tienen trabajo, pero lo del otro día no lo vamos a bancar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Así que lo digo, aprovecho que me lo preguntaste. Y el lunes vamos a presentar una demanda contra todos. Hay algunos identificados, algunos que pertenecían a una empresa, otros que no sabemos quiénes son. La verdad, parecían grandotes físicamente. No sé si tenía un gimnasio la empresa esta adentro, porque la verdad habían crecido mucho físicamente. Pero quiero decirles que el lunes van a ser todos denunciados penalmente y ya tenemos hasta algunos números de documentos, números de teléfono. Y vamos a investigar y esperemos. Vamos a seguir a los jueces para que tenga una sanción ejemplar. Entiendo todos los reclamos, pero no es el lugar y vamos a ir, pero con todo. Me parece que hay que diferenciar muy bien lo que es un reclamo y lo que es un delito. Este tipo de actos, que tal vez la gente o lamentablemente se ha desvirtuado tanto las manifestaciones en la Argentina, son delito. O sea, afectan la libertad de reunión, porque esto ni más ni menos es una reunión y está tipificado en el artículo 160 del Código Penal. Yo creo que más que afectar la libertad de reunión, que es un delito menor, esto es un caso típico de intimidación pública, ni más ni menos. O sea, esto es delito. Entonces, aquellos que se piensan que pueden entrar así gratuitamente en un lugar donde la gente viene a divertirse, a disfrutar y donde realmente todo es alegría, me parece que el mejor ejemplo que le podemos dar a la sociedad, no solamente de tu parte, es continuar y seguir hasta las últimas consecuencias lo que puede ser una sanción penal, sino que realmente se transmita y que sepan que esto en Argentina no se puede hacer, y menos en este lugar. Muy bien, perfecto. No. Aprovecho, ya que me lo dice, lo que iba a decir el lunes lo digo ahora. Acá hay activistas gremiales que entraron acá, habían sido empleados de esa empresa con la que no tenemos absolutamente nada que ver, pero digo, acá hubo activistas gremiales, activistas con antecedentes en casos violentos, en haber roto autos en algún momento, en haber tomado fábricas, cruzado camiones, así que los tenemos a todos identificados, los que hablaron, los que no hablaron, hasta la caradurez de la gente, la caradurez, pues esto es una caradurez, de decir cómo no nos permitieron mostrar el reclamo. Mirá hasta lo que se llega a decir. Entonces, ¿o no? Por eso, porque precisamente está todo tan desvirtuado que lo que está mal, la gente lo quiere hacer ver como que está bien. Y esto está muy mal. Esto es delito. Y espero que sean todos sancionados. Fundamentalmente creo que han todos pasado un momento bastante de mucho sopor y de preocupación, más allá de que vos, evidentemente... No, acá puede decir, Moria estaba muy mal, bueno, Nacho, no, Solita, todos perdón, acá vivimos perdón, un momento lo horrible. Felicito, Marcelo, te felicito de todo corazón por lo que emprenden. Fue un momento muy triste que pasamos acá. Lo primero que se sintió tristeza. Yo creía que lo iban a agarrar a Marcelo como una manera de asalto, porque lo agarraron y él en un momento le hace a uno de los que le hablan así como conformarlo y lo abre, y después empezaron a caer gente de la tribuna que parecía que salían, eso fue desesperante. Yo me vi a todos los chicos tirados en el piso, me agarré una angustia. Era triste ver, nunca tuvimos una situación, porque la verdad que en Idea se trabaja perfecto, la seguridad es máxima, los chicos de seguridad de acá son fabulosos, nunca un problema en los años que tenemos. Y esto fue... Querer a este señor, hay que blindarlo, porque él le representa el poder absoluto, no es por nada, no es de olfa, no es de obsecuencia. En este momento, al ser el máximo entretenimiento popular este show, todo el mundo viene acá, cree que se hace famoso y a nivel de cualquier cosa. Y esta gente entró con una impunidad y se pusieron acá así como de frente. Yo pensaba, estos tipos nos asaltan y lo agarran a él, ponete adelante como escudo y dennos todo lo que dan. Eso era lo que daba la impresión, o que iban a sacar un arma. Fue muy desagradable, a mí me dio mucha tristeza, yo no me asusté, me bajó un poco la presión, después el doctor Lamonia vino, pero todos pasamos un momento horrible y le agradezco en nombre de todos nosotros que lo sigan, que no dejen pasar no, esto. No, totalmente, gracias Mori. No, yo quiero decirle, o sea, yo entiendo a los trabajadores y todo nos ha pasado, a mí me han despedido de trabajo, todo bien, pero lo del otro día fue además de un nivel de amenaza, de agresión, por más que ahora se hagan los buenos y salgan en los medios a decir que nosotros fuimos despedidos y las familias despedidas, yo ese reclamo va por otro lado y lo puedo llegar a entender por otro lado. Ahora, acá no, porque acá lo que pasó el otro día, han violentado gente, tiraron a nuestra jefa de prensa, la golpearon, estuvo internada el otro día,
Acá fue muy feo, que nosotros por ahí no lo quisimos seguir, pero lo iba a decir el lunes, porque el lunes vamos a presentar una demanda penal muy, pero muy fuerte contra todos. Hay 5 identificados o 6 identificados, el resto lo vamos a identificar. Porque acá lo que primero salió es activistas gremiales, delegados sindicales, fundamentalmente, que hablan con una impunidad pero impresionante haciéndose lo bueno, como que bueno, ¿cómo es esto? Estos son operaciones de prensa, acá no hay operaciones de prensa. Acá realmente pasó un hecho muy grave, muy serio y que lo vamos a seguir a las últimas consecuencias. A partir de ahí, las implicancias no las tenemos muy claras en este momento en cuanto a quiénes están atrás de todo esto. Ni me pongo a pensar. Lo que está claro son las personas que estuvieron acá. Y realmente eso es lo que queremos combatir y lo que vamos a hacer firmes y duros, y vamos a seguir la causa, pero todos los días. Yo me voy a ocupar de seguir la causa todos los días. Voy a hablar con los jueces, espero a los fiscales que cumplan también. Acá hay muchos delitos en uno. Entonces, vamos a ir con todo. Permitime, sé que te acompañan excelentes profesionales, pero yo me ofrezco, obviamente, sin ningún interés, más que se haga ni más ni menos que justicia, a seguirla, no todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, que es como se deben seguir algunas causas judiciales cuando uno no obtiene la respuesta que merece de parte de la justicia. Bueno, yo le agradezco acá al doctor Pereira, al abogado de Díaz del Sur, al doctor Carlos Fontán Balestra, al doctor José Figueredo, al doctor Fernando Burlando, que ahora también vamos a trabajar con él. Hoy empezamos a preparar la demanda. Y el próximo lunes vamos a presentar la denuncia penal con nombre, apellido, tenemos hasta los teléfonos de las personas, los tenemos identificados, tenemos fotos que nos han llegado, la gente empieza a darnos datos de esas personas, cómo se han manejado también anteriormente, causas penales muchos, causas de apriete, son fuerzas de choque de algunos sindicatos, así que vamos a ir, porque acá hay mucha mezcla de muchísimos poderes, entonces... Me gustaría no hablar mucho porque no quiero excederme hacia dónde va todo esto, pero realmente acá hay mucha gente involucrada atrás de esto. Entonces, lo que queremos decir, por lo menos vamos a identificar los que estuvieron acá. Acá cada uno de los que vino, en un gesto de patoterismo impresionante, no tengo dudas, más allá que después, bueno, sí, a mí me echaron la familia. ¿Eh? ¿Cómo? No es necesario amenazar a alguien para darse cuenta de lo que fue esto. Esto fue una locura. Y por suerte no pasó nada, pero pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en gente inocente que viene realmente a pasar un buen momento. Ni más ni menos que lo que les has brindado toda tu vida al público y a la gente que le das trabajo. Por eso. Así que bueno, esperemos que esto continúe, que la justicia nos permita seguir, pero con toda esta causa. Nosotros de nuestro lado la vamos a seguir. Y además cuando hay personas identificadas, personas que hoy tienen el tupé, la impunidad de salir en los medios a decir como si está bien, quisimos mostrar nuestro reclamo. No, a mí no me parece que está bien, no. Más allá, te puede parecer bien, mal, pueden decir, uy, mirá que le hicieron esto a este. En este país cualquiera puede opinar. Lo que está claro es que es un delito. Entonces, como es un delito y se cometió un delito acá adentro, no uno, 5 o 6 delitos. Hay tipificaciones dentro del Código Penal. Acá el doctor seguramente lo debe saber. Yo creo que hay un montón de cosas en este momento para presentar una demanda penal. A mí me encantaría que hubieran terminado acá las 12 personas que entraron presas acá en la puerta. Esto sería, pero hubiera sido maravilloso para mí. O sea, pero bueno, lamentablemente salieron... Podía dar por la flagrancia, o sea, precisamente en ese instante, si había una autoridad, podía pasar eso. Sí, totalmente. Entonces, digo, me parece que durante todo ese momento que vivimos acá, se vivieron instantes muy, muy feos, muy, muy duros. Entonces lo vivieron toda la gente que trabaja acá adentro. Entonces queremos ser claros y muy duros, pero con todo eso. Así que, bueno, lo que ustedes vieron en el aire es como cuando pasa muchas veces, vieron un partido de fútbol que entra una persona en Europa a agarrar a un jugador, a saludarlo, a abrazarlo, la cámara toma otro lado porque habitualmente son cosas que no se toman. Así que yo le agradezco al director también, pudo tomar desde arriba el baile y agradezco también, muy valorable lo que hizo Ergun Demir acá, que siguió bailando porque la experiencia le permite bailar. A mí también me permite seguir conduciendo la experiencia de 26 años acá. Porque esto le llega a pasar a otro y acá se corta el baile, se corta todo. Porque acá había personas, acá en el medio de la pista, había 6 personas acá, 8 custodiándolas ahí atrás. Fue un asalto comando tremendo. Y bueno, yo le fui a hablar a todos, sí, no me quedaba otra que hablarle, pero pensaba que me podían pegar tranquilamente, si estaban acá, no hay ningún problema. Bueno, esto es lo que me parece que es el delito y es lo que vamos a ir, pero a full, pero con todo, y no lo vamos a parar realmente. Bueno, nada, así que vamos a ir a fondo con todo eso. Bueno. Estamos, señores, está bueno, gracias. Perdón. Aprovecho, no, perdón, está bueno, porque lo íbamos a decir el lunes, pero vos sos una eminencia en lo tuyo, que mejor que lo digas vos también, ni lo habíamos hablado,
Pero agradezco a partir de tu solidaridad decir todo esto que íbamos a hacer y coincidimos, ¿no? Ni hablar, ni más ni menos. Bueno, bueno, señores, va a bailar el doctor Fernando Burlando. Sí, buenas noches. Y atrás venimos con un señor claro. Que se pinta las uñas. Charlie García se ha pintado muchos años las uñas. ¿Sí? ¿Usted se compara con Charlie García? Claro. No, no me comparo. ¿Por qué habla así y no se compara? Porque no me... Bueno, yo pensé que se comparaba. ¿Usted se la banca? Estás haciendo kung fu. No, 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 digo, yo también. No, yo digo, no. No. Se enojó, Marcelo. Lo que les digo es, un frente a frente con la masa. El primer día que estuve aquí, cuando me fui... Habla como neutro, estuve. Sí. El dedito. Sí, porque viajo por muchos lugares. Ah, yo viajo también, pero no digo estuve, esto. A usted no se le pega el dialecto. Yo voy a Córdoba una semana y cuando vuelvo... ¿Es un cordobés? No, pero se me pega. Perfecto. ¿Dónde estuvo últimamente? ¿Dónde estuvo últimamente, Massa? En el sur. En el sur, ¿y qué se le pegó? Haciendo dos shows, mando un saludo a toda la gente del sur. Muy bien. Sí, porque usted cree que yo nada más hago esto. Pensé que hacía eso nada más. Pensé que se pintaba las uñas y hacía eso. No. La Massa y sus luchadores... Están girando por toda la Argentina. ¿Cuántos luchadores tiene la Massa? 15 aproximadamente. Más o menos, 13 o 16. Si hubiéramos estado el lunes, se hubiera armado un lindo rock and roll. No, menos mal que no estuvieron. Y ahí sabe que... Porque a mí me gusta defender la gente que es exitosa y que hace las cosas bien. Lo considero a usted una persona muy exitosa y que hace las cosas bien. Y en la Argentina, el envidioso... Por lo general actúa de esa manera. Epa. Bueno, gracias, Massa. No, pero menos mal que no estuvo la Massa, si no sabe qué. Bueno, y hubiera... No, está bien, no, ahora hablando en serio, menos mal, porque si no hubiera sido peor. Bueno, el primer día hizo de manes. Es verdad. Algo así. Sí, yo ¿perdón? Perdón. ¿Alguien hizo así? ¿Qué vos? ¿Vos? ¿Me dice sushi? ¿Vos? ¿Perdón? ¿Vos? ¿Qué dice? El señor... ¿Me dice sushi? No. Usted hizo así. El... ¿Lo qué? ¿Como que la Massa se la come? ¿Qué dijeron? No, por eso digo. No sé, Marcelo. Sí. Hacete cargo, Marcelo. ¿Está el tape? No, lo que quiero decir es, si no está el tape, acá donde no hay tape, no. ¡Dejémoslo! Marcelo Tinelli habló en inglés, y saben qué joda. Digo, no. Por ahí no le gustó el chiste, pero digo. La segunda vez que he venido, porque lo estoy custodiando a Burlando, también hizo chistes relacionados. No. ¿Chiste? ¿Por qué? Sí, relacionados a que... a mi sexualidad. ¡No! Sí, así de una. O sea, veo que está preocupado aparentemente por todo lo que tenga que ver con esto, con su sexualidad. Porque si a uno le hace chiste y no le pasa nada, usted va al frente, Massa por ahí. Sí, tenemos una Massa que... Una masita. No, porque después se la... No, Massa. Lléveselo de una vez, ¿no? No, Massa, por favor, no. No digas masita. No, tranquilo, Massa. ¿Cómo le van a decir masita? Señores, no, es un chiste. No le dé bola, no vamos a darle bola a todos los chistes que hacen, Masita. Perdedor. Perfecto. Perdedor bueno. Y panzón. Lo que quiero decirle. Tranquilo. Estoy muy tranquilo. Lo que quiero decir. ¿Estás casado, Massa? No, estoy casado. ¿Tiene novia? No, la Massa no tiene novia. Lo que quiero decir es muchas. No sale, no está en pareja, Massa. Pareja tengo la... ¿Se va al mazo? No. Dale un mazazo. ¿Qué significa se va al mazo? No, mazo. Mazazo. Es un chiste mazo, no es muy bueno. A mí me hizo un chiste con la masa. O sea, no tengo nada que ver con esta persona, el masa. Yo soy la masa, el luchador. Bien. Chicos, es la masa. Y usted... pone en duda... No, le estoy preguntando. Le pregunto, ¿es casado? No. ¿Está de novio? No. ¿Está en pareja? No. ¿Está bien? Y es bárbaro, es respetable. En esta época... ¿Puedo ser un fiestero? No lo veo así, pero bueno. Puede ser, que digo, ¿con eso o con no, eso? A ver, usted en una fiesta máscara? Así, lo primero que le dice, la masa. O sea, yo creo que una mina... Perdón, no, usted va con la máscara y... Pero nadie sabe una mina se ríe, ¿qué va a estar ahí? Una fiesta, usted con la masa. Sacate la máscara, flera. No tiene ni idea lo que garpa esto. Sí, claro. Es especial para fiestas, Marcelo. Señores, mañana todos con máscaras en la calle. En el subte, viaja gratis. Bueno, masa que la primero que la máscara está relacionada al deporte que hago, que es el catch. Segundo, que yo trabajo con los niños. Si usted a un niño le hace así... Y pero qué, yo a mi hijo le hago así. Hay que comer la papa, Lolo. Claro. Ahí está.
Sí, usted es un mal pensado que usted cree que es así. O sea... lo estaba diciendo porque como mucho. No, pero digo, uno le hago así, la masa. Lastra, ¿entendés? De lastra, nada más. Listo. Sí, como mucho. Usted come mucho. Perfecto, es lo que imaginé, porque digo, para mantener ese cuerpito. Sí, como mucho, hago mucho deporte, practico catch, tengo una familia muy grande. Ah, tiene familia. ¿Tiene hijos? Soy de la zona del oeste. Todas masitas tiene. Te digo, prefiero que vengan los 12 el otro día, me agarró así. De la zona oeste, ¿qué quiere decir? Soy de la zona oeste, bueno, yo soy de Bolívar. ¿Y? ¿Puedo hablar? Soy de la zona oeste, donde hay muchos grandes. Por ejemplo, en la zona de Rabo Mejía, ¿usted sabe qué gigante, qué grande había? ¿Quién? Polacrín está ahí. No, a ver. ¿Qué Polacrín? ¿Quién? Está brillante. Mirá, chico, ¿quién? Ahora. ¿Quién? No se vaya, dice pavada. ¿Quién está? Perdedor. ¿Sabe quién estaba? El número uno. ¿Pero quién? Al cual... Si yo le llego a decir... Chico, para... no es el programa Guido Casca, más a dar. No, no tenemos todavía, hermano. En el Club Estudiantil Porteño. ¿Quién estaba? Oh, dale, ¿estaba? Como usted no sabe quién estaba en el club. Te tocó. Marcelo. Toto. Juan Alberto Badía. Claro. Ah, bueno. 5 cuadras vivió. En una época vivía 5 cuadras. ¿Qué edad tiene? Moria Casán. Pregúntele de dónde es. Moria Casán es de Ramos. ¿De dónde soy? No. De Ramos, si lo dijo recién. De más allá. De Ciudadela. Pregúntele. Tevez, ¿de dónde es? Tevez, de Ramos Mejía. De Ramos Mejía, Massa. Está como nervioso. Una pregunta. ¿Es amigo de Crosti usted? ¿De quién? ¿De Crosti? ¿De quién? ¿Del payaso Crosti? ¿Pero qué le pasa, Massa? Cada 2 minutos hace un chiste. ¿A usted? Tevez. Uy, guarda, lo toqué. La manito, tremendo. Es macizo la mano. ¿Cuánto tiempo va al gimnasio, Massa? Yo hace 3 meses que no voy. Estoy dando la pasta, tremendo. Me estoy de la pizza, me está pegando. Usted hace más de 10 años que no va al gimnasio. No le permita. ¿Usted en qué gimnasio va, Massa? El mío, al que tengo en el club. ¿Usted tiene un gimnasio? Tengo 2. ¿Y usted va así al gimnasio entre la mañana? A los empleados le dice buenos días, así. No, quiero saber. No tengo empleados, yo doy la clase. Sí, a la gente le doy la... Chico, un minuto. No, tranquilo, Massa, no lo jodan a Massa. ¿Y? Usted tiene 2 gimnasios, Massa. Sí. Y aparte tengo, bueno, doy clases de catch con otro profesor. En el Club Ciudadela Norte. Qué lento que es para hablar. En el Club Ciudadela Norte. Sí, y no, está bien. Usted está todo el tiempo con el micrófono. Yo estoy todo el tiempo. ¿Usted juega a pulseadas? Yo fui campeón en Bolívar de pulseadas. ¿A quién le ganaste? En Bolívar tengo... Me gustaría un día... No, un día... Vamos a hacer una cosa. ¿Usted hace pulseadas? He roto brazos. Un día. ¿En serio? Un día. Usted lo único que puede romper es una galletita. No. Un día. Me maltrate, Marcelo. Un día le voy a hacer una pulseada. No. Pero hoy. Pero usted un día me va a hacer. O sea, en realidad no me va a hacer. Le voy. No empecemos. Es raro usted, Massa. Es que me dice toda esa cosa y me mira los ojos con los ojos pintados y las uñas. Me es raro. Bueno, Massa, vamos a bailar, luchar. Un día la pulseada, otro día la lucha. Si puede, porque la verdad es que la espalda es mi mano. Que baile la cuadanza. Es casi mi mano. A ver, lo quiero ver en la tele. Está intimidando, Marcelo. Terrible. Está intimidando. No tengas miedo, Marcelo. Ojo que algunos flaquitos son tremendos. Claro, lo que pegan, yo he tirado a varios. Sí. Es rápido. Yo en este momento, usted así, no le voy a tocar nada, no se asuste. Le meto un cabezazo, cae ahí. Lo interno. Y lo tienen que levantar entre 15. Y yo en este momento, al contrario, me apiado de usted y lo voy a presentar al doctor Burlando. Gracias. Señores, se viene la primera pareja, va a bailar bachata. Lo frené, le paré el carro. No, terrible. Presenta Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja que te invita a conocer su sitio de e-commerce, tiendanaranja.com, donde puedes encontrar miles de productos y marcas. Ingresa ahora y aprovecha 18 cuotas cero interés
o 14 cuotas con 10% de descuento en electrotecnología y computación. Y comprate ese Smart TV que tanto querés en 18 cuotas, cero interés o 14 cuotas con 10% de descuento solo en tiendanaranja.com, el sitio de e-commerce de Tarjeta Naranja. ¡Se viene el doctor Fernando Burlando! Barbie Franco, mirá que arranque, por Dios. Le estaba mirando la gamba Burlando, tremendo. Señores, se viene el doctor Fernando Burlando. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! El tiempo pasa y yo sigo así. Ay, qué lejos de mi lado, tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Fernando Burlando y Barbie Franco, ¡lo puedo lograr! Vamos a ver el puntaje presentado por la nueva Autovía 6. Si hay una nueva autovía en la provincia de Buenos Aires, la nueva Autovía 6 que conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata y además alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano con sus 180 kilómetros de desarrollo. Está buenísima. Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Señores, se viene el puntaje para el doctor Fernando Burlando y para Barbie Franco. Votación del señor Ángel de Brito. Hola chicos, Fernando, bienvenido. Barbie, ¿cómo estás? Y a la masa también. El ritmo anterior lo vi desde casa y me encantó. La verdad, me encantó. Me sumo a lo que dijeron mis compañeros. Realmente sos uno de los personajes que me sorprendió este año porque te veo enamorado de la pista, enamorado del concurso. Se te notan las ganas todo el tiempo, inclusive cuando da las notas. Todo el tiempo se te nota una buena energía y una buena... actitud. Invitemos a la masa para el año que viene, que estaba pidiendo desesperado un lugar acá en la pista. Ah, bueno. ¿Te gustaría estar en el Bailando, Masi? Masa. Me quise hacer el amigo, perdón. Masa. ¿Usted cree que podría bailar? Oh, si le estoy diciendo, Masa, no la galá. ¿Te baila, Masa? Sí, bailo. Bailo bastante bien. ¿Sabe de dónde es la Masa? De Ramón Mejía. ¿De dónde es? ¿Dónde nació la masa? En Costa Rica, señor. En Costa Rica, perfecto. ¿Y qué tiene que ver? Mi tía nació en Kazajistán. ¿Y qué tiene que ver? Es un país que todos bailan. No sabía. Ey. Es como Cuba. Ah, Cuba baila. En Costa Rica, ¿quién sabe si bailan? Claro. En Costa Rica, baile. Por Dios, va de prepisa. Bueno, veremos. Yo pensé que estábamos ya en la salsa de tres en un momento porque la masa le cartoneó toda la previa a Burlando y a la novia. Barbie, trataba de hablar antes de fin de año porque todavía casi no te conocemos. La voz no te dejan hablar entre los dos. La verdad me gustó mucho. Fernando, te lo dije ya hace muchos ritmos, sos el que mejor entiende el show en el Bailando y se notó también con la sorpresa del final en esta coreografía. Estás limitado, obviamente, pero valoro todo lo que te dije. Así que esta es mi nota para ustedes. Señores, ¡bien! ¡Vamos, Burlando! ¡Qué grande, señores! ¡Un 10! El señor Ángel de Brito. Para el doctor Fernando Burlando y para su mujer, Barbie Franco. Impresionante el bombo estudiante de La Plata que han traído. Si además suena, sería espectacular. Mirá. Mirá cómo suena. Es su muñeco de Lourdes. Lo toca tremendo, llega justo. Al centro. Hoy justo que ganó estudiante por penal, así que espectacular. Le mando un beso a Pablo Bruera y a toda la gente de La Plata.
Señores, votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a todos. Yo estaba preocupada porque pensé, bueno, la primera vez con la silla es una curiosidad, todos lo alentamos por eso, por la buena voluntad, por el compromiso, pero pensé en la segunda vez y en la tercera vez y en la quinta vez con la silla, es una limitación enorme. Así que saludo esa incorporación que te hayas puesto en dos patas. sé que te ha costado, pero esas cosas que suceden en el escenario, que son muy raras, que seguramente no te dolió en el momento, pero cuando terminaste sí. Porque, no, estoy muy bien. Pero cuando terminaste te vi que rengueabas, viste, cosas que no hiciste antes. Lo que pasa es que no se nota, estoy inmovilizado. Claro. Pero el escenario tiene esa cosa que de repente los dolores se pasan y es como mágico en ese sentido. Y saludo que hayas sacado este nuevo recurso. Porque pensé que si siempre iba a ser así, por más que saludemos tu buena voluntad, es muy limitado. Así que lo felicito por eso. Gracias. También al coreógrafo, que bueno, hay que ingeniárselas ahí, sí. ¿No? Para hacer algo. Hay que bueno, pensar. Y bien, el personaje de atrás es sin comentarios. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 9, 19. Muy buen puntaje hasta acá. Votación de la señora Moria. Mirá cómo toca el chiquitito el pincha. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos. Fernando, Barbie, Moria, Marcos. Ya compramos las entradas para el sábado. Ay, mi amor, muchas gracias. Qué amor, va a ser un placer recibirlos. Perdón. Vamos. ¿Qué? Para el seminario del Maipo. Sí. Vos tenés que venir, nena. Te invito a vos. Bárbara. Estás invitada. Con mucho gusto. Perfecto. Bueno, Marcos, la masa también. Celebro, muchas gracias. Y a la mamá, a todo el equipo. A Omar Vitulio, ¿cómo le va, Vitulio? De la cantina de Don Carlos. Estamos todos invitados, Marcelo, a comer. Con Omar un qué rico. Fenómeno. Ahí, Pirico y Valentín Gómez. Extraordinario lugar. Extraordinario. Bueno, Omar. Gente. Me sorprendieron. Celebro esta pareja. Celebro tus ganas, Fernando Burlando. Celebro, Barbie, tu gran sensualidad. Hoy la verdad que es un destape impresionante tuyo. La primera parte cuando empezaron tuvo mucho sex appeal. Me hizo recordar una película de Jane Fonda y algo sobre la guerra de Vietnam donde hacían el amor el hombre en silla de ruedas y me pareció, tuve así un déjà vu muy erótico. La verdad que despegás una sensualidad impresionante, ¿eh? Te estás destapando y seguí por esa línea. Porque vos estás medio vampirizada por el protagonismo de Fernando que es muy fuerte y por todo lo que hace. Pero hoy te destapaste, reina. Tenés una sensualidad única, extrema. Por otra parte, felicito a Marcos que hizo un trabajo increíble con la silla también. Muchas gracias. Porque en esos enlaces que pasaban por abajo y todo, también la silla actuó. Es difícil porque no es una silla totalmente adecuada. Y el final de pie me sorprendió. Porque yo sé de qué se trata. No hay dolor peor que el de la rodilla, aunque por suerte no lo he tenido. Pero te felicito por la voluntad. Así que fabuloso que nos brindan. Pero fabuloso, 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 fabuloso. ¡Oh, señores! ¡Vamos, Burlando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Marcos! Otro 10. Llevan 29 hasta acá. Votación, voto secreto de la señora Soledad Silveira. Muy buenas noches a los tres. Hola, la masa, ¿cómo va? Bueno, la verdad que muy sorprendida, como todos, porque dijimos, bueno, ¿qué va a ser ahora? Y el hecho cuando te paraste me asusté mucho. Pero bueno, con una elegancia lo mantuviste. ¿Qué vas a hacer la próxima? No sé, qué curiosidad. Felicitaciones, Goro, muchas un placer. Gracias. Barbie, una diosa, divina, lo mismo que el otro baile. Me encantó, muchísimas gracias. Señor, mi voto secreto, ¿eh? Ahí está el voto secreto de la señora Silveira en esta noche. De mucho amor, donde me gustaría que la masa metiera un beso hoy. ¡No! ¿Eh? ¿A quién? Y a una chica, ay, si Dios puede. Mío, qué ¿y si quiere un chico? ¿Cómo? ¿Puede ser una chica? ¿No lo jode? No, ya sé. No, que no se rían, pará, lo que le estoy diciendo en serio, digo, una chica de acá, no vamos a salir a buscar afuera. No, bueno, más bien, no voy a besar a un hombre. Ay, bueno. Sácate la máscara. Ponele. Bueno, señores, 29. ¿Cómo? No, pero es increíble la falta de respeto. ¿Qué le pasó, masa? ¿Por qué? Chicas, no le hablen, chicas, a la masa. A un varón. ¿Qué le dicen?
¿Pero cómo están diciendo y le gritan de atrás que se apriete un pibe la masa? No, no quiere apretarse un pibe, no, chicas. ¿Qué hace con los niños? No, 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 no. Igual que se... No. Díganlo con más vehemencia, porque si no queda... No, 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 no. No voy a besar a un hombre. No voy a besar a un hombre. Ahí me gustó más, me gustó más. Fue muy creíble lo de la masa cuando dijo, no voy a besar a un hombre. Bueno, señor. ¿Cómo? Si elige, elige a una mujer. Perfecto, una mujer vamos a elegir. Por ejemplo, la enana feudale. Tengo que ver, a mí no, déjeme en paz. Sí, se lo merece. Una de nuestras productoras. También. Puedo hacer hasta un beso actoral. ¿Actoral? Sí, sí. Yo creo que usted está para el beso actoral, perfecto. Húmedo. ¿Cómo? Lo voy a sorprender. No, a mí no, gracias. Bueno, señores, 29 y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. A ver, a ver. Buenas noches, participantes. Bueno, estaba leyendo en el 13 TV que dice que nada te impide ser caliente, ni siquiera la lesión ni la operación. O sea, que él no ha bajado el nivel, dice el 13 TV. ¿Es verdad? Es grande como el bombo, más o menos, Marcelo. Dios mío, hay que tener aguante. Bien, chicos, me gustó lo que hicieron, me gusta la actitud que tiene el equipo. Espero que no lo hayas robado de ningún video, porque vos sos medio chorro. Tengo que agradecer a Federico Tuñetti, que me ayudó también en la coreografía. Perfecto. Me gustó. Barbie, estás muy sexy, muy sensual. La levantada al final no me la esperaba. Estuvo genial, chicos. Mucha masa. Guarda con la masa que le está robando protagonismo. Guarda, Señores, ahí buenas noches, Marcelo. Marcelo Polino, que son 8. Doctor Fernando Burlando y Barbie Franco, viene su mamá acá a saludar también. Excelente puntaje. Vamos, felicitaciones, bien. Fernando. Gracias, Marcelo. Gracias. Me hace sentir muy bien esto. Obviamente quise. ¿Le puedo dar un beso a Marila? Sí, por favor. Un beso a Marila. Muy bien. Vamos, Marila. ¿Cómo? Un beso, Marila, querida. Gracias. Vamos, Marila. Gracias, Marila. Te quiero. Me encanta. Gracias. Muchas. Bueno. La próxima de un beso, Massa, porque tenemos poco tiempo, ¿ok? A usted no. ¿Le puedo dar un beso? ¿Usted no? A usted no. No, la próxima da un beso. ¿Usted está obsesionado con que me va a dar un beso? Sí, está obsesionado, me parece. Quería hacer tres aclaraciones. Un saludo a toda la gente de La Plata, realmente, a toda la hinchada que vino con mucho sacrificio, ignorando si realmente iban a poder ingresar o no. Al hospital. Al hospital. La cantidad de gente, toda La Plata, ¿son? A la fundación del hospital de niños, realmente hoy... Tuve una reunión con el actual gobernador de la provincia y no me preguntes qué, pero algo le saqué para la fundación. Así que lo hago realmente público porque es algo que me dio mucha alegría. Y bueno, está ahí muchos amigos, el polaco, gente que realmente viene a acompañarnos. Maestro. Polaco, ¿qué hace? Polaco querido. Qué lindo ver. Divino el polaco. Un día tenés que venir a cantar, polaco, por favor, en serio. Cantaría, un divino, un amigo. A Rubén y bueno, todos para la casona de nuevo. Gracias, Fernando. Gracias, Barbie. Vamos, genio, Burlando. Gracias, Massa. Nos vemos, gracias. Se va el doctor Fernando Burlando, 37 puntos. Chao, Marila, el puntaje más alto. Se van los amigos de La Plata. Y se viene la segunda pareja. ¡Qué tarde soy! Se va el cumple del año. No, se viene una sorpresa de Freddy impresionante. A ver. Llegó el cumple del año, Carrefour cumple 33 años. Y este fin de semana arranca con todo. Desde hoy hasta el domingo en todos los hipermarkets del país, aprovechar el acto y con todos los medios de pago. 3x2 en almacén, vinos y espumantes. Llevas 3 unidades iguales y pagas 2. Además, 4x3 en gaseosas y 80% de descuento en la segunda unidad en las marcas seleccionadas de desayuno, golosinas, perfumería, limpieza, papeles y pañales. Pero Carrefour festeja el cumple del año con un show de ofertas todos los días. Entra en carrefour.com.ar, no te lo puedes perder. Carrefour. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche. No va a venir el señor Freddy Villarreal, que representa a la Fundación Camino a Jericó. Pero hoy quien va a venir a bailar por primera vez en esta pista, lo vamos a ver bailando, es el nuevo galán de la televisión argentina. ¿Quién es? A ver, si yo digo esto, por ahí ustedes ya lo sacan, ¿quién es? Es el nuevo galán de la televisión. Todas las mujeres mueren por él. ¿Es actor? Atención, no es actor, no es actor. Hace 20 años que trabaja en la televisión con nosotros. ¿Abarrete? No. Hace 20 años. Es gran productor de éxitos teatrales. Yo le voy a decir una cosa y por ahí lo sacan. Usa pantalones altos y suéter barilochenses. No te puedo creer.
¿Usted sabe Fabián Banchero ya quién es? Porque lo veo, ¿eh? Lo he perdido, Banchero. ¿Quién? ¿Quién dice? Para mí que Jope, el señor del beso pescadito. El señor, ¿usted piensa, Fabián, que es el señor del beso pescadito? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tiene razón? Atención, es bautizado en este momento por las mujeres como el contenedor del momento. ¿Qué dice usted, Virginia, que es el contenedor del momento? No sé, usted me mira como diciendo, ¿será el contenedor del momento? ¿Usted qué dice? La veo como muy participativa, nuestra productora. ¿Cómo lo ve? ¿Qué dice? Sí, la escucho. ¿Está colorada? No sé, Dios, se pone colorada. Le estoy preguntando, la agarré a usted porque veo que hace... Quiero saber su opinión. ¿Lo ve el contenedor del momento? No, no sé, dicen eso. ¿Cuánto hace que trabaja con Jope? 14 años. ¿Y lo ve un contenedor? ¿Alguna vez se le jugó a alguna de ustedes como productoras, ustedes que están acá? Ah, bueno. Nunca. No sé, ¿vos sabés algo? No, no, yo no, quiero saber ustedes. No, no, nunca, no, jamás. No, Marcelo. ¿A ninguno de ustedes? ¿Vale mentir? Bueno, perfecto. Bueno, como la vi tan interesada... Mr. Container. Señores, Mr. Container, exactamente. ¿Lo ve un contenedor hacia Jope? ¿Lo ve galán? No, laboralmente es contenedor con la gente que trabajamos. Galán, no sé. No lo ve. Como mujer, le digo. Ahora no. Ahora, ¿lo vio en algún momento como galán? Bueno, señores, vamos a ver... Tremendo. Su actual novia, Laurita Fernández, su ex Barbie Reale, Juana Vial le gusta de él. Y quiero decir una cosa, lo dejamos ahí. Sí, no. Porque hay más. ¿Hay más? Señor, ¿cómo? ¿Hay más? No, digo, me salió esa frase. Ah, no, bueno. Porque si no se transforma, ¿vio los, el del dominó? Sí. No. ¿Hasta dónde? Es un robot. Es una bola de nieve, es una luz. Señor. Bueno, atención. Señoras y señores, va a bailar hoy. ¿Qué te trae? Así que el jurado va a tener que votar hoy al Mr. Container. Señoras y señores, fuerte el aplauso. No sé, a ver, ¿qué hace? Esto yo no vi, ni lo vi, no sé, esto es sorpresa. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Soledad Bayona y al señor Federico Jope. ¿Qué hace? Canta corazón con un acto imprescindible de ilusión. Sueña. Bienvenido. El galán del momento. Muy contento. Para tocar mi nariz. Qué loco lo de Juana Viale, ¿no? Que parece que gusta a usted. No puedo hablar de eso. ¿De Laurita Fernández no puede decir nada? Soy muy respetuoso de... ¿Y lo de Barbie? Es una hermosa chica y la quiero mucho, básicamente. ¿Y, ¿y ha salido con alguna chica más acá del programa? Está bien, Marce, ya estaría. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me están pidiendo un corte. ¿Se puede parar ahí al lado, por favor? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz. Es igual. Y hacer burbujas y amor. ¡Genio! Pasar la noche en vela. ¿Cuál es? Para bordar de corales. Es igual. Impresionante. Y ahora mirando a cámara.
Los pantalones iguales. Los pantalones iguales, las zapatillas. Las zapatillas también. Iguales. Sí, el mismo suéter. En la lista. Impresionante. ¿Quién será el novio de Laurita Fernández, no? Sí, no sabemos. Tendría que venir ella. ¿Con quién habla? Está bien, está bien. ¿Te vendés el rugby? ¡No! Los pies. ¿Te pasa? Bueno, va. ¿Qué hace? Pero va a ver. ¡Qué mimoso! El mismo reloj, perdón. Perdón. El son iguales. ¿Quién es quién? Mimoso. No, no, impresionante. Las medias no. ¡Las mismas medias! ¿La camisa es la misma? Ah, bueno. Dos por uno. ¡Que diga mimoso! No, el cinto. No, no. Bueno. Ya, las barbaridades que le dice. Bueno, va a bailar el señor Federico Jope. Está bien, ¿qué se va a hacer? Los calzoncillos no tienen lo mismo, sí. Fede. No, no, no. A ver, a ver. A ver. No, no. No, no, pero no debe tener. ¿En serio? No, no, no. No, 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 no. Está bien, no, no. Está bien, pero se va a poner. No, no, no. No, que quedamos pero mal. No, mire acá al costado. ¿Usted tiene calzoncillo blanco o no? A ver, a ver. Ya hasta le miró los calzoncillos. A ver, no, bueno, no, pero se baje acá de costadito. De conté. El gran contenedor. ¡No! ¡La misma marca! Sí, increíble. ¿Cuál será el verdadero? ¿Cómo sabe? Bueno, ¿baila bien? Hacemos todo lo posible, lo que vos digas, Marco. Bueno, perfecto. Bueno, va a bailar. No la saludé a Sole. Señores, bueno, va a bailar. No, va a bailar, Fede. Señores, va a bailar el señor Federico Jope. Baila. ¿Qué hace? Es el cigoló, es tremendo. No, 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 no. Es el cigoló. No, 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 no. Atención. Va a bailar Federico Jope, presentado por United Dreams. United Dreams. La nueva fragancia. Las nuevas. ¿Qué dice, Benji? Copiecito. ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿Qué dice, Fede? How you wanna feel, baby? ¿Pero con quién habla? ¿Qué? ¡Es igual! ¿Va a bailar? ¿Me puedo sacar una selfie antes que baile con los dos acá? ¡Qué por favor, pide un minutito, por favor. Señores, vamos a sacar la selfie para subir a @cuervotinelli. A ver, Marcelo, por favor, pónganse, cuádrense. Los dos pegados, los dos pegados. Ahí va. ¡Decí mi mozo! Ahí está, bueno, señores, se viene el baile del señor Federico Jope, presentado por United Dreams. Las nuevas fragancias femeninas de Benetton que nos invitan a seguir soñando, y yo los invito a ustedes a compartir sus sueños en el hashtag United Dreams. Porque el primer paso para cumplir los sueños es compartirlos. Todo lo que tenemos hoy fue alguna vez un sueño. United Dreams, las nuevas fragancias femeninas de Benetton. Se vino el señor Federico Jope, el señor Freddy Villarreal, el señor, la señora Soledad Bayona. Vamos a ver cómo viene esta bachata. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Jope! Cariñosa, los primos no se besan en la boca. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor. Ay, amigo mío, no sea palomo. Es una barba.
y bien sospechosa cuando entraba a un motel. Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel. El que le diste para su aniversario, la muy descarada. En tu propio BM lo montó y con él se fue. Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel. Mientras le das del cielo, ella con otro se estruje en la cama. Ha jugado una sucieza, no merece tu perdón. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bailó Federico Jorge! ¡Vamos, Mayona! ¡Bailaron aquí! Segunda coreografía, vamos, Fede. Mirá las chicas cómo los saludan. ¡Qué buen bailarín! Vamos a ver el puntaje para el señor Federico Jorge y Soledad Mayona, presentado por Motomel. ¡Motomel! Mirá. Ah, Federico Jope no sale. Pensé que salía con Laurita Fernández, pero ahí lo veo con una morocha más alta. ¿Eh? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah, wow! ¡El pececito! El beso pececito. A ver, ¿se lo puede dar el beso pececito a la morocha? Un poquito, por favor. A ver. Y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela. Presenta este puntaje. Presenta el puntaje Motomel. Motomel, la marca nacional líder en Argentina, que te invita a vivir la nueva moda palermitana con la nueva Go Vintage. La forma más copada y económica de moverte por la ciudad. Está buenísima. Tiene un diseño único, estilo vintage y un económico motor 125 centímetros cúbicos. Es de muy fácil manejo con parrilla trasera, porta baulera y asiento desmontable. Con la nueva Go Vintage, tus viajes por la ciudad tienen otro estilo. Al elegir una Motomel, elegís mucho más, porque es la empresa número uno en garantía, servicios y repuestos. Pasa por un concesionario Motomel, un motomel.com.ar, y viví la experiencia Motomel. ¡Motomel! Señores, se viene el puntaje para el señor Federico Jope y Soledad Bayona. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, buenas noches, bienvenidos a los tres. Sole, ¿qué pasó con el truco al final? ¿Falló? No sé bien qué pasó, supongo que nos enredamos con el cable, pero sí. Sí, sí, se vio desprolija esa parte. Y ahí, ¿y el bueno, pullover? Se desarmó el pullover, fue el pullover. Bueno, me gustó, Sole, bailás increíble. Siempre a pesar de la falla, me gustó. El voto de Ángel de Brito es un 7. Señores, un 7. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a los tres. Mira, Freddy, siempre me asombra tu ductilidad, porque a veces sos flaco, a veces sos gordo, a veces sos frágil, a veces sos poderoso, a veces sos altísimo. Eso, la verdad, es que me asombra tu ductilidad y el manejo que tenés de tu cuerpo como un instrumento expresivo, porque eso es lo que tiene que tener, ese lenguaje que aplicás en cada personaje. Soledad, sos increíble, sos una bailarina exquisita. La segunda mitad de la coreografía me gustó más, tuvo momentos muy lindos. Me parece que estás más hábil en los trucos, a pesar de ese pequeño problema en el final, que vos dirás, Soledad, si está más hábil. Yo creo que se lo ve más hábil en resolverlos, en tomarte. Así que, bueno, a mí me gustó mucho y ya saben que ustedes son una pareja que a mí me gusta mucho. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahí está el voto de la señora Nacha Guevara, que es un 9. 16 hasta acá. Votación de la señora Moria Casana. Ahí está su vida. ¿Cuál es el verdadero Jope Fede? Ahí está. En la cuenta de arroba Corbotinelli. Y ella está subida ahí en el Twitter. Moria. Hola, chicos. Hola, Freddy, Soledad, Quique. Hola, hijo de Freddy, señora de Freddy. Bienvenidos y todos los que acompañan a esta pareja. Bueno, debo decir que estoy recibiendo a un nuevo Freddy Villarreal. Yo me lo encontré en los pasillos y no le conocía la sonrisa. Y el otro día me recibió con una sonrisa maravillosa. Él me dice que es como timidez. Yo pensé que era antipático. Y no, es tímido y el baile le está sacando todo. Ahora me hace joven, bueno. El baile le está sacando todo. Quiero decir que estuvieron eximios. No sé a quién hablarle, si a Jope, a Freddy.
Eximios, tu comienzo me hizo borrar a Jope, porque no pude creer lo que haces con tu cadencia, tu voluptuosidad y tu sensualidad, querida Soledad. Y después, extraordinarios. Hubo una leve fisura en el finalito, en el final, pero la verdad que no me alcanzó a desdibujar la excelente performance. En cuanto a la imitación, extraordinaria. Freddy, bienvenido, porque estás haciendo trabajos increíbles y me encanta que estés tomando la pista de baile como para liberarte de tu timidez. Felicitaciones, es extraordinaria la pareja. Mi puntaje para ustedes es... Señores, ahí está el voto. ¡9! ¡25! Muy bueno hasta acá. Votación de la... ¿Dónde va? ¿Dónde va, Fede? Fede, ¿qué hace? Camíname. Voy arriba. Muy lindo. Yo quiero que desfile después, pero no después. Ahí viene. Todos juntos. ¿Mueve un solo brazo? No, no, después va. Después va a desfilar, después va a desfilar. Fede, Fede. Pero parece Salomone caminando con un solo brazo. No te da mucha bola. Señores, después... Apoya el talón primero. Sí, es raro, como... Tiene un pie medio raro, medio... Una gamba media dura y la otra, bueno. Sí. Señores, votación de la señora Soledad Silveira. Buenas noches a los tres. Qué placer, Freddy. Qué placer poder imitar a tantas y tan diferentes personas. Qué don de la naturaleza. Es una cosa increíble, ¿no? No, no, la verdad no se puede creer. Estoy Sole, una belleza. En el baile, bueno, pasó esa cosita, pero nada, ante tanto talento hay que rendirse. De verdad, no se me ponga tímido. Me encantó cómo mantuvo todo el tiempo el baile. Míreme, es así, divino, Fede, lo felicito. Es la cosa, es tan bonito. No, muy bien. Esa sonrisa cuando... Señor, mi voto secreto es... Ahí está el voto secreto de la señora Soledad Silveira. Muchas gracias. Señores, me gustaría... No, Marcelo. A los dos. Fede Jope. ¿Viste? Tráiganme otro más, por favor. A los dos, claro. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Quiero, después de la... Después de ahora, vamos a ver cómo se mete un alfajor en la boca. Pero ese no eras vos. Fede Jope, y sí, Fede Jope también es degustador de alfajores. Totalmente. Señores, hasta acá llevan 25 puntos. Señores... ¿Qué puntaje le pondrá Marcelo Polino? Y se viene el hombre que va a meterse un alfajor en la boca. ¡Señores, vamos a la pausa! Gracias a toda la gente que nos visita hoy. Los colegios Agapito, Tiro, San Francisco de Asís, Tucumán, Echeverría, San Miguel, Emanuel y Mercedes Pacheco. Señores, mirá toda la gente que hay en la tribuna. Impresionante la cantidad. Gracias, Silvia Argentino, por acompañarnos. Gracias, Antes Líneas Aéreas. Nos vamos a comer un rico sushi de Dachi en la pausa. Ya volvemos. ¿Qué puntaje le pondrá Polino? Se tragará el alfajor completo. Jope, se viene el desfile. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Señoras y señores, presenta este bloque Autor Volkswagen. ¿Estás pensando en comprar un auto? Pensá en el plan Año Seguro de Autor Volkswagen. Durante un año tu cuota permanece fija y además durante 24 meses tenés un seguro de cancelación de cuotas que te las pagas si perdés tus ingresos. Por eso es el más vendido del mercado. Pasá por un concesionario oficial o en los stands de los shopping del país y tené tu Gold Train con el plan Año Seguro. Tu Volkswagen 0 kilómetro te está esperando. Entrá en autorro.com.ar y entérate más. Autor Volkswagen. Tu plan, señores. Ya está el alfajor. Hasta acá 25 puntos. Se viene el voto final del señor Marcelo Polín. Buenas noches, participantes. Bienvenidos, Jopes y compañía. Bueno, chicos, me encantó lo que hicieron. Me encanta mucho este trío. Sole, sos genial. Sos una bailarina espléndida. Genial. Y bueno, no me voy a cansar nunca de decir que Freddy, sos un genio. Así que bueno, lo felicito. Faltó el truquito ahí que vimos todo, pero nada, estuvo genial. Chicos, buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8-33. Muy buen puntaje, por Dios. Bueno, no se vaya, Fede.
porque quiero que entre el alfajor en su boca. Ay, Dios mío. Y usted también. Ay, la prueba doble. A ver quién puede más y cuál es el verdadero. ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa, viene la introducción del alfajor en las bocas de los jóvenes. Gracias a los tenis Cala Buenos Aires. Gracias al doctor Furman por cuidar a los bailarines. Gracias a Emergencia Médica. Espero que no se atragante ninguno de los dos jopes. No, por favor, señores, vamos a la pausa. No te muevas, A ver si le entra. Ya volvemos, ¿Cuánto enseguida, estamos? ¿Qué? Vamos. Enseguida se va, papá. Showman. Showman. Seguimos con más showman. Presenta este bloque por la Cream. ¿Sabes cómo se dice revestimiento en inglés? Coaching. Me dijo mi profesora Ale. Exactamente, bueno. Coaching. Y ahora en castellano también, Moderniza tu casa con el nuevo revestimiento coating de Polacrim. Es impermeable y está hecho con 100% en cuarzo, lo que hace que sea más resistente que los revoques tradicionales. Acordate, si buscas textura, color, diseño y calidad, coating Polacrim es lo que va, señores. Se viene el final, un alfajor, a ver si tienen la boca bien grande para meterlo. El primero que va a comer es el señor Federico Jope. Córrase, por favor. Córrase. Atención. ¿Qué hace? ¿Reza? Atención. Abra. Vamos, no seas tímido. Abra bien. No, así no. Pero así hace Jope. A ver, abra bien. Pececillo. Abra bien, porque tiene que entrar. A ver. Abra bien. No. Ahí. No. ¿Qué dice ahí? Tremendo. Venga acá al lado de él. Al lado ¿qué dice de él ahí? No, no se vaya. No puede respirar. Se queda. Entre. ¡Mollo! ¡Que fuera! ¡No entra! ¡Señores! ¡Hasta acá llegamos! ¡No, mirá, pobre! 2015. Nos quedamos acá con el alfajor de los Jopes. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Casana. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por la compañía. Gracias, Travel Rock. Están terminando el alfajor y me gusta. Señores, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana 10:30, ponte de la noche, cerrando la bachata de esta semana. Nada más, gracias. Linda noche para todos. Chau, chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.